Hola, ¿cómo están? Aquí Focógrafo, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez estoy en Bogotá, como se los prometí, cumpliendo como siempre. Y no estoy solo, estoy acompañado de una gran marca que me ha abierto las puertas, al igual que este lugar, que aquí abajo les voy a dejar los links de este hostal que se llama Botánico Hostel, que queda en la Candelaria. Muy bonito, lo van a ver durante muchos vlogs porque vamos a hacer varias cosas acá. Y dentro de esas cosas está armar mi Ferrari. Va a quedar un poquito parecida a esta porque tienen como los mismos colores, pero van a tener componentes distintos que, como ustedes sabrán, yo no tengo ni idea de esto, pero estoy haciendo este tipo de videos no solamente para aprender yo, sino para todas las personas que no tienen conocimiento de este tipo de bicicletas. Para los que no saben, estas bicicletas son de un solo piñón, o sea que si dejo de pedalear, la bicicleta deja de andar. Son unas bicicletas que estéticamente son muy bonitas y aparte funcionalmente también ayudan mucho. ¿Por qué? Porque como solo tienen un solo piñón, el mantenimiento también es muy barato, muy económico. Entonces, esta es una marca muy buena, se las voy a mostrar. Yo lo había mostrado más o menos por Instagram. Para los que no me siguen, también aquí les dejo el link para que vayan y me visiten, que voy a estar publicando todos los días, como siempre, todas las cosas. Y yo ya había mostrado esta bicicleta, que es en aluminio, ¿sí o no? Entonces ya ustedes me preguntarán con quién es que estoy hablando, pero ya se los voy a presentar. Diego, venga pues, parce. Como ustedes saben, hablarle a la cámara no siempre es fácil, es complicadito. Y yo sé que él también tiene su sustico, entonces todo bien. Les presento, él es Diego, él es uno de los fundadores de la marca Puissance. Es una marca nacional, pero todo esto es importado, ¿cierto? Todo es importado. Y nada, ellos me quisieron apoyar, me van a montar en una bicicleta de una gama muy alta. Y eso me llena de felicidad porque eso también valora mucho como lo que hacemos. Y también demuestra mucho que hay marcas importantes y marcas serias que apoyan esto. Entonces nada, muchachos, espero se oyen este proceso. Voy a tratar de hacer unas tomitas así bien bonitas de todas las partes de las bicis. Y si les llama mucho la atención este tipo de asuntos y este tipo de videos que de pronto no están muy relacionados con el graffiti, déjenmelo en los comentarios para explicarles ya con estos manes que saben de que el piñón, que el freno, que yo no sé qué. Si quieren un video con un poquito más de detalle de todas las piezas y todas las partes, déjenmelo en los comentarios y no se les olvide dejar un buen like. Entonces nada, muchachos, vamos a empezar a armar este juguete. Bueno, como no puede ser diferente, hay que hacer el unboxing, ¿cierto? Y como yo no he hecho muchos unboxing de bicicleta, pues esperen que no me vayan a juzgar mucho. Si de pronto se me cae o alguna cosa, pues voy a tratar de sacarla con mucho amor. Entonces, durante toda la sacada y todas las cosas, yo voy a ir sacando cositas para que Diego me vaya diciendo como qué es, si de pronto yo no sé, ¿vale? Porque he estado estudiando, no crean que solo fue venir y decir, ah, yo me leí el manual de marca de Puissance. Estos straps no vienen con la bici, estos los compré yo en la tienda de ellos, que me parecieron muy bonitos porque son negritos, vean, negros como mi alma. Es de una marca muy chévere, se llama Clinch, no me patrocina ni nada, pero me parecieron muy bonitos. Hey, Clinch, les voy a sacar las cositas pequeñas primero. Bueno, aquí están los pedales, que estos son unos pedales especiales, ¿cierto, Diego? Sí, claro, son pedales para straps. Porque estos pedales tienen unos huequitos por donde pasan estas correas, entonces es bien importante que estos pedales tengan pues esos huecos, ¿no? Saquemos esta cajita chiquita. Parce, siento que va a botar cositas. Las guasas, eso es lo que ajusta el... Son las guasas. Eso es lo que ajusta el seat post al marco. ¡Ah! Esta piecita. ¡Ah! ¿Ya saben qué es? Así lo voy sacando de a poquitos en el video. Ustedes conocen un amigo mío que siempre lo menciono mucho en los directos, Senden. Y él vio esta bicicleta en estos días, antes de yo venir a Bogotá. Y me dijo, parce, lo que más me gusta de esa bici es el poste de la bicicleta. Y la verdad, está bien bonito. Que tiene una forma toda rara. Esperen, yo les muestro. Es como, ¿cómo se llama esto? ¿Como triangular? Aeropost. ¿Es un qué? Es aero. Aero. Entonces sería, ese sería, el verdadero nombre de ese poste es aeropost. Aeropost, porque es aerodinámico. Ajá. O sea que la forma es así para que el viento pase. Es que me van a montar una bici de carreras, muchachos. Bueno, ya hemos estado aquí con mucho amor. Mucho cuidado que no se nos vaya a raspar. Y el sillín, que muchachos, a mí los sillines me parecen bacanos. Solo que siempre he pensado que son incómodos. Estos sillines son incómodos. Son antiprostáticos. No me va a dar cáncer en la próstata, muchachos. Al menos no por andar en bici. Está bien bonito. Me gusta, me gusta. Bueno, ahora sí. Ah, no, espérate. El manillar ya viene con las cintas puestas. Uf, qué bonito. Ustedes saben que yo nunca le digo a nadie cuando cumplo años, porque pues me parece una fecha como irrelevante. Pero este va a ser mi adelanto de cumpleaños, que es el otro mes. Yo creo que me va a coger aquí en Bogotá, entonces ya no tengo que comprarme nada, porque vean, tengo una bici muy bonita nueva. Listo, muchacho, entonces ahora sí la voy a sacar. Espero no se me...
Yo es que espero no se me caiga nada. Vámonos aquí al lado de esta suculenta, suculenta, cuídamela por favor. Bueno, ahora sí la voy a sacar, espero les guste mucho. Lo malo es que ya hay un arma al lado, pero pues mi emoción es porque esta es mi bicicleta. Pero vamos a coger esto. Vámonos por acá. Bueno, ahora sí necesito ayuda de Diego, porque este loco primero tiene tijeras para cortar estos amarres. Bueno, muchachos, algo que me parece muy, muy bacano, y no solamente porque ellos me están sponsorizando, sino que cuando ustedes miran el embalaje con el que ellos mandan estos correos de las bicicletas, se nota también como el cuidado y el amor que se tiene por la marca. Entonces me parece muy chévere como mostrárselas así de empacadas, porque si ustedes quieren pedir de pronto una bici de estas que son gama potente, les pueden escribir al Instagram, que obviamente ya se los dejé aquí abajo, y ellos se las mandan así empacadita. ¿Hay cuántos colores? Hay dos colores. Dos tonos. Hay dos tonos, hay una negra, que es la que yo tengo, porque pues ya ustedes sabrán, y hay otra blanquita que también me estaba haciendo ojitos, solo que el negro siempre me va a gustar más. Entonces son bicicletas de muy buena gama, son casi todo en aluminio y no pesan casi nada. Y hablando con Diego, él me dijo que ya la bicicleta montada y todo pesa 9000 gramos, o sea que realmente no pesa nada. Vamos a cortar entonces todo esto para que vean las piezas y ya directamente entramos a la armada.
Bueno, muchachos, espero les haya gustado mucho esas cinemáticas de la Armada de la Bicicleta. Realmente yo no estoy muy acostumbrado a mostrarles eso en el canal porque eso es algo que yo hacía de mi trabajo, pero quiero empezar a subirle más el nivel a la parte fotográfica y que ustedes también puedan ver cómo veo yo las cosas a través de la cámara. Entonces voy a mostrarles de una vez cómo quedó la bicicleta. Vamos a salir a rodarla. No creo que grabe mucho porque ya se nos fue la luz. Mi nueva bebé. Obviamente, hay que quitarle las espumitas. Uf. Navidad. Entonces, muchachos, les presento. Yo sé que está un poquito oscuro, pero déjenme en los comentarios si quieren que les haga esos planos que les dije al inicio de este video. Unos planitos así más bonitos de los componentes de la bicicleta. Y claro, déjenme en los comentarios para ver qué tal. Entonces nada, muchachos, vamos a salir a rodar. Me despido de una vez, manito arriba si les gustó, manito abajo si no. Me escriben en los comentarios cualquier cosa que me quieran decir. Y vamos a rodar Bogotá y hacer graffiti. ¡Chaolín!